Vamos a hacer un pescadito a flavor marino. Es un pescadito, es una cabrilla. Vamos a hacerle dos incisiones. Vamos a ponerle un molde. Encima del molde lo vamos a llevar a fritura sumersión. Encima le vamos a poner un arroz con marisco. Luego, cuando está hecho, realizado el arroz con marisco, vamos a incrementarle una salsa de mariscos. Tenemos cabrilla, cebolla en brunoa, zanahoria, arvejas, choclo, mixtura de marisco, aceite compuesto y tenemos el aceite achiote, harina para poder enharinar el pescado. Listo, fuimos. Dale. Eso, nosotros agarramos el pescado. Dale. ¿Qué pescado es? Este es cabrilla. Vamos a hacerle, a cortarle el espinazo. ¿Ya? Cortamos el espinazo. Listo. ¿Para qué? Para poder nosotros ponerle molde dentro, ¿sí? Abrimos, ¿verdad? ¿Ese es salsa? Salsa de ostión. Salsa de ostión, ¿no? De ostras, sí. Salsa de ostras. Tenemos aquí sal. Tenemos aquí pan.
pasta de ají amarillo. Listo. Que significa todos los sabores ahí. ¿Ya? Luego en harina. Lo dejamos que marine. ¿Cuánto tiempo lo dejas ahí, Fernando? Un par de minutitos mientras voy avanzando el resto. Y es mucho, pero sea que agarre los sabores de todo. Los ajíes amarillos. La salsa de ostras, listo, que marino. Listo, dale. Tenemos. ¿Qué le estás echando, Carlos? Aceite de ochote. Aceite de ochote. Dale. Ese color le da el aceite, ¿no? Mira, sí, le da el color, le da el aceite, más las pastas de ají, la salsa madre, la pasta de ají verde, la pasta de ají mirasol y la salsa madre que nosotros realizamos. Dale. Vegetales. ¿No? Y ahí desglasamos con chicha. Desglasamos con lo volteo para que se pueda agarrar cocción, ¿ya? Dale, Cárdenas. Acá tenemos margarina. Y tenemos crema de leche. Que le da, intensifica los sabores. Este es para la salsa que va encima del arroz con marisco. Dale. Y
Ya tenemos el pescadito acá marinado. Y ahora se lleva ¿para qué? Para que agarre un poquito de crocancia. ¿Sí? Pero vamos a poner el molde. Sí, vamos a poner el molde. Dale. Acá tenemos que engrasar con margarina el molde para que cuando se fría no se pegue. De todas maneras se va a pegar un poquito, pues, pero ya. No mucho. Esto, no mucho, sí, y cae y ayuda a trabajar. Dale. Ahora sí. Vemos esta belleza. ¿Listo? Acá homogeneizamos el arroz con marisco, solamente pintamos nada más. Espera. Dale. 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 Esta es la salsa de mariscos. Que para hacerla un poquito más suelta, un poquito de fondo. Dale.
Gracias.